Egunon, egunon eta eskerrik asko benetan badakaldo. Eskerrik asko zaskenien e, lokal bat hemen badaukagu referente bihurtuko dana, eta benetan posgarria da, olako lokal baten irekiera, olako ekintza batea egitea ez. Azken finean, argi daukagu, ona, etorriko direla, etorko garala, eta guk azkenean motorra, motorra izan behar garala, eta guk egin behar duguna dala lan, lan eta lan. Ez bakarrike hemen gaudena, baizik eta beste ehundaka lagun, ba, erreferente txatartuko duguna lokal hau. Azken finean, eraldaketa, aldaketa, ekarri beharra daukagu bizkaira. Iluzio laneako grinez, zelanez eta justizio sozialean onarrituako eskerralde eta bizkaia eratu beharra daukagu. Un honetan agortuta dago dana. Eta aldaketa egin behar dugu, ez bakarrik hemen, baita herrizarri, eskualdez eskualde, eta guztion artean ere ekitako bizkaia hori lortuko dugu, solidarioa, ingurumena zaindu eta babesten duena. Euskalduna, herritarron, erabakitzeko eskubideak, giz eskubideak, eta eskubide zibi eta politiko guztiak aldarrikatu aldarri eta defendatuko duena. Gure betiko baloren gainetik, beste bizkaia bat, beste euskal herri bat osatu beharra dugu, eta benetan diotzuet, lortuko dugula, horretan gara eta bideak eta pausoak ematen ari gara lakon. Bengo kon orgullo, kon mucho orgullo, sobretoa eskerraldea, Y aquí a Baracaldo, antes decía Óscar, el alma de corazón de tantas luchas, tantas luchas que hemos visto muchas veces desde, desde otros sitios, luchas civiles, sociales, laborales y también políticas, pero siempre a favor de la ciudadanía, de los derechos civiles. Son incontables, desde luego, las personas que os habéis implicado o que se han implicado en la defensa de derechos sociales, el derecho a vivir dignamente, unos derechos fundamentales que hoy en día estamos viendo que están en peligro. La mal llamada crisis lo que está haciendo es empobrecer a los más débiles y lo que está haciendo es prácticamente atacar a las clases menos pudientes. Están desmantelando el estado de bienestar. Todo aquello que nos ha costado tanto, por lo cual han luchado nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros abuelos. En Vizcaya la situación del paro creo que todos conocemos. Estamos hablando de casi 100.000 personas que están buscando empleo y no lo encuentran. Pero ya incluso hoy en día el tener un empleo no significa que vamos a tener una calidad de vida digna, ¿no? Estamos hablando de un proceso demoledor están desapareciendo las industrias y la vulneración de derechos de los trabajadores y las trabajadoras es cada vez más visible. De hecho, se están aplicando las reformas laborales que se están indicando desde Madrid. Aquí no hay ningún, ninguna traba ni nada que lo impida, lo aplican y punto. Ante esto, ¿qué es lo que están haciendo los cantos que decía Óscar, los cantos de Vizcaya? ¿Qué está haciendo el PNV? ¿Qué está haciendo la Diputación Foral de Vizcaya? Nada, están paralizados, no quieren hacer nada, no son capaces de tomar medidas que no supongan un cambio y, digamos, por lo menos el mantener aquellos derechos que ya los habíamos trabajado y que tanto nos han costado tenerlos a mano. Vizcaya ha perdido la tercera parte de la industria. Estamos hablando que en el 2015 seguimos en un plan de choque. Y la Diputación Federal del el sigue siguen sin elaborar nada, ningún empleo, ningún plan de empleo, perdón, puesto que el trabajo de calidad y todo está ahí en, en un brete, no de desaparecer. De hecho, incluso aquellas obras públicas que se han financiado, aquellas obras que se han financiado con nuestro dinero, han tenido una situación de calidad, una calidad laboral de esclavitud para los trabajadores. Estamos hablando de Samamés, del Puerto Bilbao. Dicen que el empleo es lo fundamental. José Luis Bilbao así lo ha dicho últimamente. Y están hablando que destinar el 5% para promoción económica. Estamos hablando de 80 millones de euros. 80 millones de euros de los cuales 15 millones van a financiar la deuda creada por el BEC. No vamos a hablar de los 400 millones que van a esa administración paralela que han creado ellos. Quienes nos han traído a esta situación tienen nombre. Se llaman PNV, PP, PSUE. Y son los mismos que durante 30 años han hecho una red de tejemanejes, han creado una red de tejemanejes para repartirse el botín. Ese botín que reciben a cambio de satisfacer, como no, a esa clase privilegiada, a la élite económica. Ahora nos hablan de brotes verdes y no se, lo creen, no se lo creen ni ellos. Nos están hablando de recuperación económica. Son los que siguen privatizando los servicios públicos que derrochan nuestro dinero en infraestructuras que no llevan a nada. Mega infraestructuras, diríamos, ¿no? que son deficitarias y además eh, van a acaparar todos esos millones. Tenemos una deuda millonaria y la política social está desapareciendo. Y además precarizan todas las condiciones laborales. El modelo de PNV, por lo tanto, ha fracasado. No tiene futuro. El PNV solo ofrece lo mismo de siempre. Lo mismo, seguir las viejas recetas, más años, más años de poder y el clientelismo que está ahí, que todos sabemos, antes se han citado unos casos, pero bueno, todos sabemos que existen y que no van a hacer nada por cambiarlo ni perderlo. Es que real de Vizcaya por eso necesitan un cambio, un cambio real. Y sabemos que nosotros tenemos la alternativa, EH Bildu tiene la alternativa y no hay que ir muy lejos. Allá donde gobernamos hemos abierto las puertas, las puertas de las instituciones al pueblo. Sabemos gobernar de otra forma, con transparencia, con transparencia aportamos ideas, recogemos ideas, como no. Y las cosas se hacen claramente, se hacen de cara al pueblo y el pueblo sabe todo lo que hacemos. Por eso lo decimos claro. EH Bildu cuenta con una alternativa real y factible para impulsar generación de empleo. La alternativa que pasa por abandonar el esquema de desarrollismo. De, perdón, desarrollismo. Estamos siempre hablando de que... Tenemos que avanzar, avanzar, no sabemos hacia dónde. Hay que cuidar el tema social. Tiene importancia la estrategia de las comarcas, aquellas estrategias que vamos a impulsar en las comarcas y que tenemos que hacerlos junto con los agentes políticos, sociales y económicos de esas comarcas, con las personas. Un modelo donde se respeten los recursos naturales y el medio ambiente, un modelo donde se haga una apuesta firme y no depose por el impulso de de investigación más desarrollo, un modelo donde se impulse la cobertura y calidad de los servicios públicos también como vía para generar empleo. Es posible y necesario crear empleo, ¿cómo no? Pero sobre todo para abastecer los medios humanos a los servicios sociales fundamentales que en este momento están desapareciendo, como antes lo he dicho, educación, sanidad, prestaciones sociales, atención a las personas más necesitadas. Estoy hablando de los mayores, Los enfermos los enfermos minusválidos, la pobreza, la gente que lo padece no sigue a fin de mes. Ezana. Eakotaren ereduak ez du herritarren bizi baldintzako betzeko balio porrote egin du. Porrot egin du bai eskerraldean, baina Bizkaia osoan be Aldaketa beharrozko dugu eta EH bildu badu alternativa reala eta kausagarria enpleguari bultzada emateko. Horretako mugagabeko askundeen oinarritzen diren politika guztiak baztertu behar dugu eskualdei garrantzia estrategia eman behar dugu eta tokiko garapen plana garatu behar dugu, zelanez, eragile ekonomiko, politiko, sozial eta guztiekin batera. Ikerketa garapenen aldeko apostua ausarte eta sendo egin behar da. Eta kalitatezko zerbitzu publikoa sustatu behar dugu. Ezana, jente asko txarto pasaten nahi da eta ez gara konturatzen. Eta neurri horiek gauzagarria dira eta argi daukat nik, eta argi ze pertsonatan zinezten dugu, EH Bildu korize frogatzen duela. Azkanin gobernatzeko beste modu bat. Bizkaian aldaketa atorre, eta aldaketa gu gara. Datorren hilabetan, egiz esan, <coughs> aukera ezin obea daukagu gauzak aldatzeko. Gutxi hau lan gehiago egin. Gaur, onantzan etorrela, pertsona batek esan dit, berak ilusio asko eukideuela bizio zoan. Alde batetik esaten zuen beti pentsaten gauzak aldatuko diela baina oberantz. Eta orain konturatzen ari nahi naiz denbora aurrera doala eta nire esku izan diren gauzak ez dotela egin. Hori da, gure esku dago, gure esku dago eta esku da gure esku dago ilusioa piztea. Eh, nik argi daukat Euskal Herri bat osatu behar dugula, Hemen ez dakar hori, baina Euskal Herri hori izan behar da alaia, osasuntsua, azkea. Azkea pertsona, azke, azkea kozatutakoa. Guztiak egon behar dira hemen, gure presoa pe bai, Ieslaria pe bai. Euskal Herriak etorkizuna horrel egingo du, eros du egingo ezer. Eta apurtu behar dugu, ontzer arte, egin den Euskal Herri iredu horrekin. Horretik kenua luzatzera, gaur protagonista zu ezarete, eta bene benetan diotzuet, irebaziko dugu eta lortuko dugu. Gore Euskal Herri askatua!